Hola a todos y a todas. En este vídeo vamos a mostrar los 5 mejores temas gratuitos para WordPress aparecidos durante el mes de julio del 2013. Señalar que cuando instalamos un WordPress, por defecto nos incorpora este tema. Podemos verlo si accedemos al escritorio, apariencia, temas. El que está en la parte superior es el tema actual, el tema activo. También tenemos otros temas disponibles. Pero si deseamos instalar temas nuevos, tenemos opciones para encontrarlos. Por ejemplo, podríamos buscar el tema, pues utilizando palabras clave. Usamos en buscar y nos aparecerán temas relacionados con negocios. También podemos buscar por unas determinadas características, por ejemplo, que sea azul y un tema relacionado con vacaciones. Pulsamos en buscar temas y también nos aparecerán resultados relacionados con esas características seleccionadas. Podemos también encontrar temas los que son marcados como destacados, nos aparece una pequeña selección. Igualmente también podemos buscar por temas recientes que se han creado recientemente o por actualizados recientemente. Si nos interesa cualquiera de ellos, pues siempre podemos ver los detalles del tema, que nos muestra una pequeña descripción de sus características y una vista previa. Si nos gusta, también podríamos instalarlo. Cerramos. También podemos pulsar en instalar ahora y procederíamos luego posteriormente a activarlo. Este mes hemos analizado 105 temas y os vamos a mostrar ahora los que hemos seleccionado. El primero de ellos es el tema Athorny, que es un tema elegante y responsive, quiere decir que es adaptativo para móviles. Vamos a ver la demo. Parece diseñado para bufés de abogados, sin embargo, se adapta a sitios web que desean tener pues, un tema con un aire empresarial. Incorpora un par de plantillas de página inicio alternativas, una para contenido estático y otra con Slider, con las últimas entradas. También permite cambiar el logotipo, personalizar colores del tema y controlar los enlaces a redes sociales. Vamos a proceder a la instalación. Para ello accedemos a Instalar temas, Buscar y escribiríamos el nombre del tema. Pulsamos en Buscar, Instalar ahora. Una vez lo tenemos instalado, podemos proceder a activarlo. Una vez activado, ya nos muestra que es el tema actual del sitio. Refrescamos en el frontal del sitio web y, como podemos ver, ya ha cambiado. Tenemos opciones para poder personalizar este tema. En personalizar, bueno, podríamos cambiar el site logo. Por ejemplo, en este caso marca que no es una imagen. Podemos arrastrar un archivo. Seleccionamos el archivo y lo arrastramos. Ya tenemos subido y ya tendríamos el cambio realizado. Igualmente, con esta plantilla también se pueden activar. Habría que escribir lo que son las URLs completas. Como podemos ver, ya se va mostrando las diferentes redes que podemos activar. Igualmente, tenemos opciones a nivel de Slider, el poder graduar lo que es, vamos a página de ejemplo, la velocidad del autoplay. Igualmente a nivel de colores podemos escoger el color de fondo y un color de tema, por ejemplo un azul. Igualmente también podríamos escoger el utilizar una imagen de fondo. Vamos a guardar estos cambios y publicarlos. De esta forma se puede visualizar en el frontal del sitio web. Refrescamos. Indicaros que este tema tiene varias características, por ejemplo cerramos, y que nos permite personalizar las páginas. Por ejemplo en páginas, todas las páginas. En página de ejemplo, podemos utilizar la plantilla predeterminada, pero también podemos utilizar, pues, por ejemplo, mostrar con Slider y contenido, sin widgets, o con Slider estático, con un ancho sin barra lateral, o un ancho con widgets. Volvemos nuevamente a temas, apariencia, temas. Y os vamos a presentar el siguiente tema, que es el FluxyPress. Es un tema responsive, es adaptativo para móviles, que permite buenas combinaciones de colores. Es ideal para portafolios gráficos. Aquí nos muestra las características. No tenemos una demo. También podemos ver una previsualización. Cerramos. Vamos a instalarlo también, de forma que veáis cómo se trabaja este tema. Vamos a instalar temas. Buscamos por palabra clave, buscar y pulsamos en instalar ahora. Lo activamos y una vez lo tenemos activo, refrescamos el frontal del sitio web y bueno, como puedes ver, es un tema muy limpio. Vamos a proceder a configurarlo, a ver las diferentes opciones de configuración que nos permite. Pulsamos en personalizar.
a nivel de título, evidentemente, como la mayoría de temas, nos permite cambiar el título y la descripción. A nivel de colores, pues podemos cambiar los colores de fondo. Bueno, vamos a buscar algo más clarito. Igualmente, el color de las cajas. Y también podríamos cambiar el color del texto. También el color del texto cuando pasamos por encima. Y el color del resaltado, que es rosa, pues podríamos escoger también otro, por ejemplo, que fuera un azul oscuro. Bueno, como podéis ver, permite muchísimas opciones. A nivel de categorías, pues nos permite quitar lo que son las introducciones de los artículos. Usamos, vemos que eso nos muestra la imagen con el título. Incluso también podemos ocultar lo que es el leer más. Podemos guardar y publicar. Viene configurado para trabajar fácilmente con una galería de fotos. Podéis ver la galería. Suele insertar una galería en una página y ya nos hace lo que es el resto. Bueno, los otros temas que os quiero presentar es el Sheen Magazine, que es un tema que permite crear un blog con un diseño colorido y responsive. Podéis ver la demo, que es muy, muy colorida. Incluso este tema dispone de una funcionalidad que nos permite arrastrar las categorías y seleccionarlas el color favorito que deseemos. En este caso, como podéis ver, estos elementos de menú de la parte superior son categorías y cada una tiene un color personalizado. Dispone esta plantilla de muchísimas opciones de configuración y admite fuentes de Google. El siguiente tema que os presento es el MH Magazine Little, que bueno, es un tema limpio y moderno para los bloggers, noticias o editoriales, y tiene opciones a nivel de desactivar los comentarios y en la vista blog pues permite configurar el fragmento de las palabras. Vamos a ver la demo. Como podéis ver, pues puede ser ideal para temas de blog. Si pulsamos en ver una categoría, pues se puede graduar, por ejemplo, por defecto viene que se muestren 45 palabras, pues se podía configurar pues a un número menor o mayor. El siguiente tema que os voy a mostrar es el corpo, que es un tema de negocios que se puede utilizar para el sitio web personal o corporativo. El tema, vamos a ver la demo. Aquí vemos una variación de color, pero el tema tiene 7 variaciones de colores. Se puede activar un slider en la página principal, como podéis ver, y dispone de 4 widgets personalizados y varios menús temáticos. Permiten configurar un portafolio para mostrar trabajos. Vamos a ver el portafolio. Bueno, espero que esta selección de plantillas que hemos realizado os haya sido de utilidad.